¿con qué cara les va a decir? Si es lo que te digo, no hay ninguna razón que justifique que le haya sacado la patria potestad a Julián de su hijo. Marjorie de Sousa le arrebató la patria potestad a Julián Gil y Patricia Ramosco se le va a la yugular a la actriz. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y vaya que está ardiendo Troya con la situación de Julián Gil y Marjorie de Sousa. 3 años peleando por la custodia del niño, la cual tuvo Marjorie, pero terminó muy mal el asunto. No solo perdió la custodia, también perdió la patria potestad Julián Gil. Se dijo que en realidad no la perdió, se la robaron. Esto lo asegura Patricia Ramosco. Mi hermano no perdió la patria potestad, a mi hermano se la robaron. Pero ¿cómo alguien puede llegar a robar aquí en México una patria potestad? Sabemos que hay mucha corrupción, pero bueno, no todos logran mover los títeres a como quieren. También, pues sabemos que los políticos pues mueven, o gente de mucho, mucho poder. Pero Marjorie de Sousa ni siquiera mexicana es venezolana. Entonces, ¿cómo fue posible poder robar la patria potestad? Con el manejo de influencia, con las mentiras que ha estado ella diciendo desde el día 1. Patricia Ramosco también dijo que no les cayó por sorpresa esta situación de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Ya les habían dicho desde antes que les iban a quitar la patria potestad a su papá y no podía hacer nada al respecto. O sea, ya estaba dicho, y a pesar de todo esto, la familia de Julián Gil y su hermana Patricia no creyeron que iba a ser una realidad. Pero mis amigos, así fue. ¿Qué fue lo que ya sabían ellos desde antes? No se podía intervenir en él y que no importaba lo que hiciera, él iba a perder la patria potestad. Recientemente salió pues la demanda como tal, que expresa los puntos específicos que le impiden a Julián Gil pues haber ganado esta situación legal. Pero pues Patricia dice que se está exagerando, que se está mintiendo, que las cosas no fueron como se contaron. Hay mucho de lo que le hizo perder a Julián Gil esta situación legal, y es que Julián no iba a ver a su hijo tan constante. Sí lo fue a ver, pero muchas veces falló. Aunque estas fallas de que él no pudo asistir al centro de reunión donde iban a estar enfrente de todos y iba a estar Marjorie obviamente presente, era que porque pues por cuestiones de trabajo ya no pudo asistir, pero no sabemos si Marjorie sabía que él se iba de gira, que él iba a estar grabando una telenovela, un programa, y entonces ponía justo en esas fechas las citas con el niño para que él no pudiera asistir. ¿Sí me explicó? O sea, tal vez todo esto fue planeado, muy, muy bien planeado. Aunque por otra parte, Julián Gil odiaba visitar a su hijo en esos lugares porque decía que no era ningún prisionero ni nada de esas cosas, que él no era un delincuente, ¿no? Pero bueno, por otra parte, pues qué tan difícil va a ser ahora que Julián Gil siga viendo a su hijo, de por sí ya era difícil. ¿Qué dice Patricia Ramosco al respecto? Lo que me hace pensar que por iniciativa propia o por buena voluntad, dudo que Marjorie de Sousa diga, ven para que tengamos un día bonito con el niño. Las posibilidades de que Julián Gil de verdad pueda reunirse de nuevo con su hijo y ser parte de la vida de este ya son casi nulas. Lo único que queda es un poco de esperanza por parte de la familia, pero la verdad es que ya está casi imposible. Al final, al parecer, Julián Gil terminará viendo a su hijo hasta los 18 años, y eso si éste quiere. ¿Tú qué opinas de todo eso? Déjame tus comentarios. Dale like a nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.